Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de conocer quiénes serán de estos 20 fabulosos niños, quiénes serán los 10 que pasarán a la primera gala de Canta Conmigo. Pido fuerte aplauso para ellos. Y es el momento entonces de escuchar la escogencia de los miembros del jurado. Antes que nada, yo quiero decirles, chicos, que Canta Conmigo, ustedes son afortunados. Muchos niños audicionaron y aquí están ustedes, llegaron lejísimos. Y eso dice que indistintamente de lo que pase en el día de hoy, ustedes están preparados. Ustedes son niños especiales, ustedes son niños superiores, fuertes, talentosos. Y no solamente preparados para el canto, se convertirán en líderes de sus escuelas, serán más seguros de sí mismos. Esta es una etapa, un escalón más, una vivencia, una experiencia. ¿Sabes qué? Yo estuve en la final de Canta Conmigo. Partiendo de esto, yo tengo que darles un fuerte aplauso porque nos sorprendieron a todos nosotros. Vamos entonces a hacer el llamado a Ian Rodríguez, que pasa adelante, por favor. Tu carisma encantador, tienes una magia. En la vida nada es fácil, hay que luchar por alcanzar las cosas. Las cosas fáciles nadie las valora, pero cuando tú sudas y te esfuerzas, nadie te echa cuento. Yo me preparé y luché para eso. Por eso, Ian, tengo que decirte que estás preparado para Canta Conmigo. Bienvenido a Canta Conmigo, Ian. Ponemos ya su jacket de KFC, que oficialmente lo hace pasar como primer clasificado de Canta Conmigo. Pase por acá, muchachos, siéntense acá. Tranquilo, kid. Ahí. Está bien. Chévere. Continuamos. Vamos a llamar a Brianna Case. Bueno, Brianna, creo que tienes, en los 10 años que estuve en Canta Conmigo como jurado, creo que tienes una de las voces más lindas que he escuchado. Creo que tienes una capacidad impresionante. Evaluamos mucho, no solo tu voz, sino también energía, proyección, muchos temas. Mi querida Brianna, después de haber reconocido una voz maravillosa, y una energía en ese escenario que nos puso a todos con la boca abierta, tengo que decirte que ¡bienvenida a la siguiente etapa de Canta Conmigo! Bueno, le hacemos entrega de jacket KFC. Oficialmente, siguiente clasificada. Van dos clasificados hasta este momento. Llamamos a Sofía González Vergara. Ok, Sofía, a veces hay momentos en que hacemos cosas muy bien, otras veces no las hacemos tan bien. No significa que eso es un error o es un impedimento. Eso significa que tenemos que seguir esforzándonos a lograr la excelencia. No es bueno ni es malo. Es una etapa para continuar esto en la labor y en lo que yo creo que debo hacer. Y en esta ocasión no pasaste en esta etapa. Pero gracias por tu presentación y compartir con tu talento. El aplauso para ella. Sabemos que es un momento sumamente difícil y bueno, tenemos que seguir con el show. Mafe. Chicos,
Si hay alguien que puede saber por lo que ustedes están pasando, ahorita mismo soy yo. He estado en las dos posiciones. He estado en la posición que pasa y en la posición que no pasa. Y aquí estoy, viva. Creo que lo importante de esto para los padres y para ustedes, chicos, es que entiendan que hay que seguir, pase lo que pase, pasen o no pasen, hay que seguir dándolo todo siempre. Esto no define. Y ahora vamos a llamar a Victoria. Victoria Rivera. Y ahora vamos a llamar a Camila Rivera. Chicas, ustedes han sido un elemento tan importante dentro de este proceso porque nos han dado tanta alegría ver la unión familiar, ver que las dos tienen la misma pasión. Y eso es algo que nunca, nunca, nunca va a morir. Eso es algo que va a vivir con ustedes porque son niñas talentosas, como les dije a las dos, son tan talentosas, tienen el look, tienen todo para ser unas artistas. Y lastimosamente esta ocasión no estamos en Canta Conmigo, pero ustedes lo tienen todo. Confíen en lo que les estoy diciendo, tienen todo para ser grandes artistas y las esperamos el otro año, chicas. No se rindan, no se rindan. Amanda Vega y Omar Soto. No ha sido fácil, ¿eh? Y nos duele. Emoción, porque a estas alturas aquí no hay nadie que cante mal. Uno, los que están aquí son los mejores de miles de niños. Así que aquí no es que haya alguien hecho algo mal o algo bien. Momentos de altas y bajas que tenemos que saber enfrentar. Hay cosas que mejorar. Amanda, Omar, bienvenidos a Canta Conmigo. Pues, dos más. Y aquí las emociones están a flor de piel. Les ponemos el jacket de KFC a ambos. Fuerte el aplauso para ellos. Bienvenidos. Seguimos. Seguimos. Llamamos a Ismael Tenorio. Nuestro pequeño gigante Ismael, que tiene una voz fortísima. Yo siempre digo que a veces Dios o el universo, en quien tú quieras creer, nos manda ciertas personitas especiales, que son seres de luz. Y yo realmente creo que tú eres un niño lleno de luz. Tienes una luz que emana dentro de ti. Si yo te tuviera que dar la única recomendación es que siempre cuando cantes, fluye. Fluye con tu voz. Entrega todo con esa voz maravillosa que Dios te ha dado. Algunas cositas que quizás tenemos que mejorar, pero si te relajas, podrías, quizás. Bienvenido, Ismael, a Canta Conmigo. Hacemos la entrega de su jacket KFC. Hacemos llamar a Ana Laura y a Salma Tejada. Ok, como he estado diciendo anteriormente, han tenido un tiempo suficiente de estarse preparando. Nos han dado una muestra del talento que tienen, de la preparación que han logrado, pero en esta ocasión, lastimosamente, no están en Canta Conmigo. Las esperamos el próximo año con todo este esfuerzo que nos han dado este año. Llamamos a Yasmín Tomlinson. Yasmín.
desde el primer momento que te vimos, nos has demostrado que eres buena en todos los géneros. Eso es algo que te aplaudo muchísimo. ¿Tú eres de Colón? Ok. Quiero que sepas que Colón está en Canta Conmigo. Bienvenida. Bienvenida a Canta Conmigo. Le hacemos entrega de su jacket KFC. Y bueno, estamos llenando el bus. Que venga Alejandro Méndez, Amanda Sandoval y Alejandro Velázquez. Chicos, los tres son talentosos. Los tres cantan muy bien. El tiempo es perfecto para alcanzar las cosas. Si no alcanzamos algo hoy, no quiere decir que no lo podemos alcanzar mañana. Quiero que se preparen para el próximo año de Canta Conmigo. No están todavía preparados para esto. Los quiero un montón y lo hicieron muy bien. Gracias, gracias, gracias. Llamamos a Sabrina Palma. Hola, Sabrina. Ok. Miren, siempre hay que ver que en estos concursos a veces lo hacemos súper bien. Otras veces nos ponemos nerviosos y es comprensible que nos pongamos nerviosos. ¿Qué hacemos? Nos relajamos, porque a veces cuando nos da ese miedito podemos no hacer las cosas tan bien y por puntitos podemos no pasar. Pero en esta oportunidad, Sabrinita, adivina. Bienvenida a Canta Conmigo. Le colocamos su jacket KFC. Bienvenida, Sabrina. Quedan pocos puestos. Llamamos a Dana Rodríguez y a Sofía González Bolívar. Este programa siempre he pensado que es una escuela. En todo momento en que uno entra al programa, una escuela y es un aprendizaje de lo que pasa en la vida real. Y de esta forma es que hay que tomarlo. Y hay que aprender lo más que podamos mientras estemos en el programa. Las espero el próximo año. Llamamos a Dulce María Carrasco. Dulce, como tú lo has, como dice tu nombre, eres dulce. Hay cosas que mejorar, eso siempre, siempre va a pasar. Hasta el más profesional tiene cosas que mejorar. Este es el camino del artista al final del día. Dulce María. Bienvenida a Canta Conmigo. Que venga Austin Pitti, por favor. Isabela también pasa adelante. Bueno, chicos, como lo he dicho anteriormente, hay momentos en donde uno puede y el otro no puede. Disciplina en la vida, hacerle caso a los maestros, dejarse guiar, ser obediente. Sabemos que uno quiere hacer lo que le da la gana y cantar porque este es mi estilo y yo quiero esto. Y hay que hacerle caso a los maestros, porque si no, nos vemos en la necesidad de encontrarnos con situaciones difíciles en la vida por falta de experiencia. Tengo que decirles que Canta Conmigo los recibe con los brazos abiertos. Bienvenidos. Bueno, ya tenemos los 10 participantes de Canta Conmigo. Estos son los 10 representantes de Canta Conmigo 2024. ¡Fuerte el aplauso! Ellos son Isabela Ríos, Dulce María Carrasco, Austin Pitti, Brianna Case, Ismael Tenorio, Sabrina Palma, Jasmine Tomlinson,
Omar Soto, Ian Rodríguez y Amanda Lucía Vega. Estos son Cante Conmigo 2024, los